Profesor Víctor, buenas tardes. Nos Buenas encontramos tardes, con profesor. el alcalde de Yandaló en el cementerio, viendo las obras continuando con esta circulación del cementerio, profesor. ¿No? Nos encontramos nuevamente retomando la labor del cerco perimétrico del cementerio municipal del distrito de Yandaló, obviamente para darle seguridad, ¿no?, a nuestro campo santo y por consiguiente también mejorar el ornato público de la ciudad, ¿no? A lo largo del tiempo siempre hemos hablado de que el cementerio debe ser atendido por el gobierno local, pero que muy pocas veces de repente hemos metido la mano para generar mejores condiciones, tanto de vista como también de seguridad para los féretros que descansan en este lugar, ¿no? Entonces, atendiendo al sentimiento de la población yantalina y sobre todo las propuestas que han venido de diferentes ángulos de las redes sociales, esta gestión ha tomado en cuenta circular el campo santo y proyectar ya la construcción de nichos para que los yantalinos puedan descansar cómodamente, ¿no? El cementerio de Yantaló está prácticamente ya llegando a su tope en tema del entierro directo en el suelo, de manera que creemos que la proyección del bovedaje va a permitir que tengamos cementerio activo por lo menos en un margen de 50 años, ¿no? Oye, profesor. ¿El monto para este trabajo, profesor? El monto, tanto a nivel de materiales como de la mano de obra, oscila en 37 mil nuevos soles, 37 y picos, ¿no? Sí. Para dejarlo prácticamente con tarrajeo y todo. Profesor, teniendo en cuenta la información brindada por el representante de la clínica Adelina Sopín de Yantaló sobre la construcción de un columbario en el cementerio de Moyobamba, ¿qué posibilidades hubiera de gestionar este proyecto para nuestro campo santo de Yantaló? Estamos coordinando con representante de la Fundación Yantaló para que aquí en el cementerio local se construya también un sistema de columbario. Hay muchos, por ejemplo, yantalinos que están solicitando también formar parte de este sistema de cremación. Tenemos dos o tres yantalinos que fueron cremados a la fecha y cuyas cenizas todavía obran prácticamente en sus viviendas, ¿no? Entonces, para darle de repente también mayor tranquilidad a la familia y sobre todo seguir practicando el credo religioso, nuestros cuerpos o los cuerpos de nuestros yantalinos que sean cremados deben terminar también pues en nuestro camposanto, ¿no? Entonces, para eso se va a construir un columbario. La Fundación Yantaló, a través del representante, nos ha llegado la propuesta, que lo estamos asimilando con mucha expectativa, porque varios quieren prácticamente cremarse, ¿no? Y es un derecho que toda persona de repente en vida lo puede solicitar, ¿no?, a sus familiares. Sí. Y en ese sentido, pues este tema va a ser más creciente y hay que prepararnos también para recepcionar las urnas que provengan prácticamente de este sistema de atención en cuanto se refiere al tratamiento de cadáveres, ¿no? Qué bien, profesor. Teniendo en cuenta pues también que ya va a estar más protegido nuestro cementerio, yo creo que es muy importante esta noticia para nuestro Yantaló, profesor. Efectivamente, dos temas que se están tomando en cuenta, ¿no? El sistema de bovedaje para aquellos que quieran descansar de modo tradicional y el sistema de columbario para aquellos que quieran participar de la cremación correspondiente. Qué bien, profesor. Muchísimas gracias. No, a usted por la entrevista.